pasar un buen rato. Distribuidora Paz 27 Cervecería. Llegó la chela. Las mejores marcas en un solo lugar. Pilsen, Cristal, Cusqueña y Golden. 4K. Promoción Six Pack. Tu chela. Nosotros te la llevamos a la puerta de tu casa. Delivery 971-854345 y 977-506162. O te esperamos en calle de Metro Acosta 665 y 755. Distribuidora Paz 27 Cervecería. Lo mejor de Lambayeque. Comprando por el party más de 70K. Tiene que beberte, mamito, te chino. Estudio Jurídico Rodríguez y Asociado les brinda asesoría legal sobre temas penales, derecho de familia, alimentos, tenencia, régimen de visita, derecho civil y laboral. Estudio Jurídico Rodríguez y Asociados. Usted nos puede ubicar en la calle Teatro número 117, urbanización Las Brisas, Chiclayo. Doctor Luis Enrique Rodríguez Valiente, usted lo puede llamar al 978-87-69-94. Estudio Jurídico Rodríguez y Asociados. Talleres Deportivos Paola Amarildo y Benavides. Básquet, vóley y fulbito. Estamos en el polideportivo de la institución educativa Juan Manuel Iturregui, con piso de polipropileno. Y como siempre, tus clases de natación para que seas un campeón. Juega, practica y aprende con los mejores técnicos deportivos de la región. Ven a los talleres de Paola Amarildo y Benavides. Estamos mañana, tarde y noche y contamos con todos los protocolos de bioseguridad en el polideportivo deportivo de la institución educativa Juan Manuel Iturregui. Contáctanos al 949-821-097 o al 941-963-512. Paola Amarildo y Benavides, simplemente los mejores de Lambayeque. Los esperamos. From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte. Confecciona ropa oficial de fútbol, ropa Star, chaleco, cortaviento y buzo y mucho más novedades. Usted puede hacer su pedido al 999-52-5840 o al 948-02-5310. From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte. Buenas noches, amables oyentes de Garra Deportiva. El día de hoy, viernes 26 del mes de noviembre, a pocos días de finalizar este mes y entramos al mes de la Navidad, ¿no? Muy rápido. Pero primeramente quiero agradecerle a nuestro Dios Padre Todopoderoso por brindarnos un día más de vida y tenernos con salud, en unión de toda la familia, y también desearle lo mejor a todos nuestros oyentes que están en la sintonía el día de hoy, acompañándonos, siguiendo a los fieles oyentes. Agradecerle a From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte, a distribuidores de cervezas Paz 27 también, a darle las gracias por seguir, como se dice, con el programa de Garra Deportiva. Y por qué no también agradecerle a Estudio Jurídico del doctor Rodríguez Asociado, ¿no? Que les puede resolver cualquier temas legales penales, ¿no? Ahí usted los puede visitar en calle Teatro 117, urbanización La Brisa, Chiclayo, doctor Luis Rodríguez, o si no, llamar al 97-88-76-994. Y también hay que agradecer también a Escuela de Natación Paola Amarildo, ¿no? Que se encuentra ubicado en el colegio emblemático Juan Manuel Iturregui, ¿no? Ahí tiene las varias disciplinas deportivas, lo que es, como se dice, natación, tiene el fulbito, el básquet, el vóley, y todos ellos, ahí está, talleres deportivos que la tiene la Academia de Natación Paola Amarildo y Benavides. Entonces, agradecerle a todos ellos que siempre están con Garra Deportiva. Entonces, muchachos, el día de hoy
tema la final de lo que será de la Copa Perú, que se dispute el día lunes. A partir de las 2 de la tarde se va a jugar este partido, mientras que a las 3 de la tarde el día domingo Sporting Cristal va a recibir a la Alianza Lima, y el día martes 30 se define también la final de la Copa Generación, torneo sub-18 realizado por la Federación Peruana de Fútbol. Van a definir Cristal Alianza, Alianza Cristal en el torneo categoría 2018, que el día de hoy se jugó. Cristal superó por 2-1 al conjunto de Pirata Fútbol Club, que hizo una campaña en esta categoría, mientras que Alianza Lima sufrió para poderle ganar al Cantolao por 1-0. Esos fueron los resultados. Entonces, ya estamos con Fabián. Muy buenas noches. Gracias, Orlando. Muy buenas noches a todos los oyentes de Garra Deportiva, Tiempo de Juego. Bueno, tenemos ya los resultados de esta final de la fase 5. Ganó el Alfonso Ugarte 1-0 al Credicop. Ya pasó a la final para el día lunes frente al ADT de Tarma. También tenemos lo que va a ser el día domingo la final de la Liga 1 en el Estadio Nacional, Cristal Alianza a las 3 de la tarde. Y lo que ha sido esta jornada de Champions, que se ha dado unas cuantas sorpresas en algunos partidos. Así es, Fabián, ¿no? Y el día de hoy pues nos va a acompañar un gran profesional para poder comentar lo que es la Liga 1, lo que es el tema de Copa Perú. Es el doctor Luis Rodríguez, que es el presidente actual todavía de la Comisión de Deportes, la Comisión de Justicia, perdón, de la Liga Distrital de Chiclayo, que en unos minutos va a conversar con nosotros temas importantes, como se dice, a lo que es este certamen de esta Copa Perú. Pero antes de ir a eso, Fabián, el día de hoy, 26, los equipos de Universitario, a ver, vamos a ver si... Universitario, Cristal, Alianza... Ahí está, maestro. Bien. Usted va a tener todo lo que es ahí, vamos a ver si nos pueden poner con más zoom nuestro... Ahí está. Nos dice, es un comunicado a la opinión pública. Los clubes que suscriben el presente documento comunican a los miembros de la Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol, a las autoridades deportivas internacionales y a la opinión pública que el día de ayer, 25 de noviembre del 2021, los clubes de Alianza Lima, Sporting Cristal, FBC Melgar y la Asociación Deportiva de Fútbol y el Club Cienciano del Cusco hemos presentado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, de Suiza, una tercera demanda de nulidad, esta vez contra la que consideramos ilegítima y apresurada convocatoria a elecciones de fecha 2 de noviembre de 2021 realizado por el actual presidente de la federación y su junta directiva. Nos dice ahí, nuevamente los citados clubes estarán presentando en dicha tribunal por los abogados españoles Gorka Villar, Juan de Dios Crespo y Agustín Amorós, ¿no? Así como el abogado peruano Julio García y los abogados de los suscritos. Aprovechamos para manifestarle que nuestras instituciones vienen realizando todos los esfuerzos necesarios para defender la legalidad y la integridad del sistema del fútbol peruano, competidores en las canchas, pero unidos en la ley y la justicia. Lima, 26 de noviembre del 2021. Amables oyentes, al público que está en la sintonía, también tiene, como se dice, el derecho de poder darnos su mensaje, de opinar, de manifestar todo esto, de lo cómo se viene manejando en esto de la Federación Peruana de Fútbol, qué es lo que quiere ser Agustín Lozano, qué es lo que dijo el TAS, que se anulaba totalmente los estatutos, y ahora Agustín Lozano, sabemos que el día 20 de noviembre, si no mal recuerdo, no sé si me hace recordar, Fabián, convocó una reunión, ¿no?, de clubes,
de departamentales para volver nuevamente con unos nuevos estatutos para poder programar una nueva fecha de elecciones que creo yo que va a ser en mediado, la segunda semana de diciembre, algo por ahí. Pero creo yo que está pasando por encima de todo esto el señor Agustín Lozano, ¿no? Como decir, en el argot criollo, no me importa un pepino lo que diga el TAS y yo soy lo que voy a hacer acá, ¿no, Fabián? Creo yo, para mí, mi entender mío, no sé si me estoy equivocando, pero ahí están y revisemos las firmas de Sporting Cristal, de Alianza Lima, de Melgar y del conjunto del Cienciano, son los cuatro clubes, ¿no? Lamentablemente, yo no sé, amigos oyentes, los que están en sintonía, si son cuatro clubes que se está pidiendo un derecho de lo que tiene que ser la nulidad de todo esto, que no haya elecciones porque no le corresponde la selección del señor Agustín Lozano por todo lo que ha hecho, por todo lo que maneja en su nuevo estatuto que él hizo, manejar los derechos de televisión. Imagínate, estamos ya en la fase final de la Copa Perú, los derechos de transmisión no le llegó ni un peso, como se dice, o ni un céntimo a los clubes que han participado en esta edición de Copa Perú. ¿Cobró los derechos de transmisión? ¿O qué? ¿O los regaló? No sé. No lo sabemos. Entonces, ¿o dónde o quién recibió plata? Si recibió o no recibieron. Imagínate las cosas cómo se están dando, Fabián. Claro, Orlando, ya como dicen en el mismo comunicado, ya es la tercera vez que van presentando este recurso, estos cuatro equipos, en busca de una buena causa, y el TAS diría, pues, personificando un poco otra vez tu alianza, pero esta vez para una buena causa, que es anular los estatutos que ha hecho Agustín Lozano y evitar lo que va a ser sus elecciones que quiere hacer buscando la reelección. Así es, y un saludo para el Chavito, dice que está bailando en una pata por el regreso de Carlos Esté, y ahora se viene un problema, ¿no? Ojalá que no sea un problema, Fabián. El año pasado se definió la baja por tema del TAS, Alianza Lima perdió, como se dice, en el terreno de juego. Carlos Estey luchó y ganó su derecho de permanecer en Liga 1, pero lo de Alianza comenzaron, que esto no se fue así, que la Comisión de Justicia o la Cámara de Concesiones no respetó las bases que tenía que darse, tuvieron que irse al TAS, el TAS firma un documento para que en un mes se pueda desarrollar, se pueda resolver este problema. ¿Por qué era Alianza? Porque la Federación tenía que desenvolver un dinero, sí, que salía a favor de la Alianza y todo eso, que lo había perjudicado. Sale y le dan los puntos al conjunto Alianza, le quitan menos un punto al conjunto de Carlos Esté y va a jugar la Liga 2. Ya había jugado un partido en la Liga 1. Ahora, Fabián, Cinciano presentó un reclamo, la Comisión de Justicia lo dejó ahí, la Cámara de Conciliación resuelve y le da, como se dice, la potestad, que Cinciano es su jugador de Mesilla, creo yo, no sé si me hace recordar el jugador que se está reclamando, que tiene el Cusco. Al ver esto, Cinciano, que no le dan respuesta, se va al TAS, el documento está en el TAS, y se está esperando que el TAS resuelva esto y que le diga, Cinciano, tú eres el dueño del pase de este jugador, toma los dos puntos que habían empatado con el Cusco, le quitan dos puntos al Cusco y el Cusco sería el equipo que se va a la baja. Binacional se salva, y tú crees que San Martín se va a quedar con los brazos cruzados. Va a decir, si Binacional retorna, yo tengo que jugar la rivalización con Carlos Esté, y Carlos Esté ya lo jugó con Binacional. Imagínense el drama, el caos que se va a crear cuando esto se resuelva, y si es ahora, antes que comience el campeonato del 2022, que se haga. Pero para mí esto va a demorar mucho, por lo menos cuando ya se estén jugando o finalizando la primera fase de la Liga 1. Va a salir ese resultado y va a decir, Cusco, tienes que ir a jugar a la Liga 2. Binacional, tienes que retornar a la Liga 1. Y San Martín, ¿qué va a decir? ¿Se va a quedar con los brazos cruzados, Fabián? ¿O va a reclamar? Va a decir, bueno, si eso da, la rivalización tiene que jugarse Carlos Estey y San Martín. Imagínate ese caos y ese gran problema que se va a crear, porque Carlos Stein no tiene nada que ver en esto, lo ha ganado dignamente, se ha esforzado para ganar la Liga 2 o quedar como segundo
y ganar esta revalorización por la tanda de penales y que venga esta resolución después. Imagínate, dos veces que le hagan esto a Carlos Stein, no creo, ¿eh? Sería increíble, Orlando, que en dos años seguidos de ya han esto al conjunto de Carlos Stein, de volverlo a relegar a posiblemente a segunda edición, de nuevo jugar esa revalidación, si mal no me equivoco, contra Cusco sería. No. Si Cienciano le dan los puntos, Cusco baja. Cusco le quitan dos puntos, baja el Cusco directamente. Binacional va a ese cupo, Binacional se salva de la baja, se permanece y estaría jugando San Martín. San Martín sería el equipo que estuviera rivalizando con Carlos Stein, pero esto ya se jugó, esto ya se dio. Entonces imagínate lo que se va a creer después, y ojalá que no sea así, ¿eh? Ojalá. Pero de hecho que el TAS, si va a resolver, si la conciliación de cámara ya dio el veredicto dándole que Cienciano sí es, entonces, imagínate, ¿qué le queda? Nos dice nuestro seguidor. Amigos, una pregunta: ¿sabrán en qué escenario se va a jugar la Liga 1? ¿Las autoridades de nuestra ciudad se pusieron las pilas o dónde se jugará? Carlos Stey tiene la localidad del César Flores Marigorda. Carlos Stey ha invertido para poder arreglar el César Flores Marigorda, para ponerle baños a la tribuna oriente, a la tribuna occidente, es decir, la tribuna principal, a un costado que ingresa ahí nomás, ahí, y servicios higiénicos. Entonces, Carlos Stey todavía tiene, como se dice, para seguir jugando, porque no hizo uso de este 2021 el campo del César Flores Marigorda, y es por eso que todavía, como se dice, está que Carlos Stey tiene todavía el pacto con la municipalidad de seguir usando las instalaciones del César Flores Marigorda. Por algo invirtió el cuadro carlista y es el dueño de que juegue. Solamente falta que las autoridades de competentes que hacen las inspecciones de los escenarios deportivos vengan nuevamente a verificar en qué condiciones se vuelve a encontrar el campo de juego, cómo se encuentra, como se dice, los servicios higiénicos, la banca de suplentes, ¿cómo se llama?, la sala de conferencia, los camarines, todo eso, ¿no?, que serían cosas muy pequeñas, y ojalá, pues, ¿no?, porque aquí, que yo me equivoque, o que alguien de los que nos están siguiendo, nos están escuchando, nos diga, ¿hay arreglado algo el señor alcalde Ale Rodríguez? Que yo sepa, la última vez que estuve en el César Flores Marigorda, igual, viendo el partido de Copa Perú, Caimanes con el conjunto de Estudiantes, sigue lo mismo. Entonces, no sé. Estamos con Arturo. Arturo, muy buena noche. El día de hoy, bueno, creo yo, Arturo, no hay para Aguilé, ¿no? Creo que King Kong San Roque, creo que no le ha dado, maestro. No, ese, ¿cómo estás, Orlando? A todos los oyentes de Garra Deportiva y Tiempo de Juego, Fabián, Orlando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Tú has tocado un tema. No, es el nuevo look, así me ha dicho el doctor, que me veo mejor. Arturo, que tiene eco, por favor, paga por el sector porque se escucha la transmisión. Muy buenas noches. Tú has tocado un... Bueno, es el nuevo look, así me ha dicho el doctor, que me veo mejor. Vamos a ver si puede arreglarse porque sale con eco. Ya estamos con el doctor Luis Rodríguez para darle la muy buena noche, doctor. Para Garra Deportiva y Tiempo de Juego. Bueno, este nuevo look, así me ha dicho el doctor, que me veo mejor. Hay un eco. Doctor, usted está con eco. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, Orlando, y todos los amigos del bonito programa de Garra Deportiva. Doctor, muy buenas noches a los tiempos. ¿Cómo está usted ahí con el estudio jurídico, no? Siempre apoyando al deporte, a Garra Deportiva, como se dice, y aquí puede brindarle, como se dice, los buenos deseos de seguir a próximo de terminar un nuevo año, ¿no? Un nuevo año
que se va rápidamente, como se dice, no hemos sentido, como se dice, este año 2021 vino rápidamente así lo que es la Copa Perú, excepcional, que para muchos no estuvieron de acuerdo que se inicie esta Copa Perú, porque hay equipos que han llegado, como se dice, han comenzado a jugar desde la tercera fase, ¿no? En el caso de Credicó, y que ya fue eliminado. Doctor, aparte de eso, ¿cómo se dice? ¿Cómo se encuentra de todo esto, ¿no? De pandemia, de todo esto, doctor. Bien, agradecer primero a Dios por brindarnos un día más de vida, salud, y compartir con nuestros familiares y nuestras amistades. En el ámbito personal, contento, tranquilo, por lo vivido día a día, y esperar, bueno, que este tema de la pandemia pase, ya culmine, para poder reactivar todos nuestras labores. Así es, doctor, dejando todo ese tema, sabemos que está bien, estamos bien, todos hemos pasado por eso. Doctor, hay un comunicado a la opinión pública de 4 equipos del fútbol profesional al tema de elecciones y la nulidad que están presentando por segunda o tercera vez al TAS. ¿Qué hay de comentar de esto, doctor? Claro, como todos nosotros sabemos, Orlando, este tema del comunicado que están presentando los cuatro clubes de fútbol peruano ante el TAS, es un tema, creo, ya algo administrativo que el TAS tiene que resolver, y de acuerdo a mi opinión pública, no, perdón, de acuerdo a mi opinión, no creo que esto surja efecto, debido a que, como todos sabemos, quien maneja acá la federación es el señor Agustín Lozano, y todos dependen del señor Agustín Lozano. Entonces, no creo de que este comunicado surja efecto en el TAS. Doctor, ¿no? Usted, como se dice, abogado de leyes, tiene conocimiento de este tema, por algo usted es el presidente de la Comisión de Justicia del Distrito de Chiclayo, de la Liga de Chiclayo, perdón. ¿Cómo lo ve todo este tema, no? Porque el TAS primeramente manda una nulidad diciendo, dejando sin efecto los nuevos estatutos y que quedemos con el 2009, algo por ahí no recuerdo muy bien. Entonces, Agustín hace obvio a todo esto, porque en noviembre las elecciones se la anula, él después convoca una reunión para unos nuevos estatutos, que incluso Cristal, Alianza, salieron a hablar de esto, y que después Agustín Lozano, o en la reunión que fue por intermedio de vía Zoom, no les permitieron, como así dice, votar, los bloquearon, porque salió un comunicado hablando de esto mismo, la administración de Alianza y Cristal, la directiva de Cristal, que ellos quisieron votar y que no los dejaron, les anularon, como dice, el micrófono, les apagaron y no hubo nada, todo esto. Claro, lo que tratan estos representantes de los clubes peruanos es de que Agustín Lozano no se reelija en las elecciones que se vienen en la federación. Así es que, por lo cual, creo que administrativamente el TAS está manejando de otra situación estas elecciones. La finalidad es de que el Perú no se perjudique en el ámbito deportivo. Es que si sabemos de que si esto se perjudica, transcribe, el único perjudicado sería el deporte peruano. Así es, doctor. Y el último para comentar de esto, de lo que es temas administrativos que se maneja, doctor, el problema de Cienciano con Cusco Fútbol Club, ¿no? Cienciano hace un reclamo por un jugador, a donde empataron, la Comisión de Justicia no le pudo resolver, la Cámara de Conciliación le da una respuesta que, como se dice, dándole el favor a Cienciano, pero Cienciano ya había mandado un documento al TAS. ¿Qué pasaría, doctor, si el TAS ya se jugó, ya se terminó? Bueno, el domingo se termina lo que es la Liga 1, porque lo que es la parte de censo ya se terminó, faltaría nomás el domingo que se termine y se cierra con este capítulo de la Liga 1, 2021, pero ¿qué pasaría que de aquí a 15 días, no creo, o a más, bueno, sería, ¿cuál sería la respuesta del TAS que le diga? Cienciano, te devuelvo los 2 puntos, Cusco le quitamos -2, se va a la baja, Binacional recupera
y se vuelve a quedar en Liga 1. ¿Usted cree que San Martín se quedaría con los brazos cruzados y va a decir, ah, no, bueno, me quedo ahí? ¿O va a pelear y decir, sabe qué? Como ya se resolvió esto, yo soy el equipo que tengo que rivalizar la baja con Carlos Stey. ¿Quién sería perjudicado aquí? El equipo de Carlos Stey, me imagino. Lo veo complicado, Orlando, por el motivo de que esto en primer lugar se ha debido de manejar de manera interna en la federación por la Comisión de Justicia. Llegar al TAS para saber quiénes son los equipos que van a descender es quitarle competitividad al fútbol peruano. Entonces, si vamos a ver o vamos a esperar a lo que resuelva el TAS, a las finales, tarde o temprano, el Carlos Stein va a participar el próximo año en la Liga 1 y puede suceder con la San Martín lo mismo que sucedió con el Atlético Sullana años atrás, en la cual, claro, por intermedio de Lander Alemán consiguió de que Sullana regrese al fútbol peruano, ¿no? A la Liga 1, en este caso, descentralizado que era anteriormente. Y regresó al siguiente año en jugar el fútbol profesional, el centralizado. Y no jugó ese año, ojo, y no, claro, jugó ese año. No jugó. Igual manera, doctor, discúlpeme, Orlando, también así fue con el Ancash. El Ancash también descansó un año, ¿cómo se llama? Un año sabático, y regresó, ¿cómo se llama? Incluso logrando pasar un torneo internacional, si no me recuerdo, el Ancash, ¿no? Esa falta de profesionalismo de la misma Comisión de Justicia de la Federación en no resolver de manera interna los fallos o los reclamos presentados por los clubes. Como conversamos temprano, ¿por qué la Comisión de Justicia, así como le resta puntos por falta de pagos a equipos llamados chicos, ¿por qué también no actúa o no mide con la misma vara a los equipos grandes llamados Alianza Cristal? ¿Cuál es el privilegio que de repente puedan tener estos equipos de que no les descuenten puntos y que al resto de equipos que vienen realizando un buen campeonato les quitan puntos y prácticamente moral los baja anímicamente? Doctor, usted lo ha dicho bien claro, y ¿por qué no tocar a los grandes? Mire, no tiene deuda, man. No, vamos. La U Alianza sí, man. Por eso, eso me iba. Vamos a lo que permite la misma federación. A mí me gustaría que regrese el campeonato, la asociación que lo organizaba. No había estos pleitos, ¿no? Llegar a un tribunal, como llamado el TAS, llegar, imagínate, que dos españoles y un chileno resolvieron que Alianza Lima debió regresar a la Liga 1, donde prácticamente pasa con lo que le pasó al Carlos Stey, regresando a la Liga 2, ahora con mérito propio, ha ganado, ¿cómo se llama?, su boleto a estar a donde tenía que estar, ¿no?, en la Liga 1. Pero estamos en el Perú, tenemos un santo ahí anclado, como se llama, es llamado San Agustín, ¿no? Yo del presidente, del gerente de la Liga 1, daría un paso al costado. Un paso al costado porque tienen que ser órganos que no les, bueno, les compete, en el caso del TAS, que me arreglen la plana, ¿no? Que me arreglen que Alianza tiene que regresar, que Cusco tiene que darle 2 puntos, que regresa Binacional, que Carlos Stey tiene que jugar nuevamente, revalidar, ¿cómo se llama?, su permanencia o en la Liga 1 o en la Liga 2. Ya está muy manoseado ese tema, y mi opinión, doctor, sería que esperar lo que defina el TAS y ponerse los pantalones bien, los equipos de equipo provinciano que siempre han dado la cara, y hacerle la salida y hacer el alto, decir, no, pero basta ya de hacer lo que se está haciendo, ¿no? Arturo, los pantalones tienen que ponérselos aquí, la comisión de acá, nuestra comisión, no el TAS, lamentablemente. No, yo te digo acá, la comisión. Lamentablemente acá, esta comisión está dejando que desear. El año pasado se resuelve una baja por intermedio del TAS, y este año posiblemente se pueda bajar, porque no estamos nada seguros que el equipo de Binacional se quede en la Liga 2, ¿no? Va a seguir apoyando realmente a Cinciano, imagínate,
entra a jugar un torneo internacional y que con los dos puntos tampoco lo va a mover del mismo sitio que se encuentra, ¿no? Entonces creo yo, las cosas que vienen pasando, como dijo el doctor, aquí tienen que resolverse, aquí tienen que ver, como se dice, que la Comisión de Justicia no duerma mucho los papeles, o qué intereses se juegan, ¿no? Si que realmente te doy los dos puntos, te doy los puntos, o no te los doy. Entonces, a eso estamos, nos están dejando mal parado nuestro fútbol peruano, y más que todas las comisiones que se maneja, o me estoy equivocando, doctor. Claro, desde un principio, como dijo Arturo, el encargado, el gerente de la Liga 1, él debe de pedir a las personas que están aptas y puedan estar capacitadas para resolver este tipo de fallos. Creo yo que para qué esperar fin de año, ir al tribunal, un lugar internacional, para que pueda resolver la baja de un campeonato que prácticamente... sabe, como todos sabemos, no se tiene por qué llegar hasta esa instancia. Claro, doctor, y la cosa es algo tirado de los cabellos, porque como lo ha dicho Orlando, ¿cuáles son las cosas que quiere guardar la Comisión de Justicia, ¿no? De repente da la mano por ahí un equipo grande que pueda pasar como lo que le pasó al conjunto de Alianza Lima, ¿no? Pero las cosas están hechas, las cosas ya está a punto de terminar el campeonato. Lo único que yo sé es que todo da vueltas, la vida es como un pañuelo, en cualquier momento estamos arriba y en cualquier momento se nos cae ese mundo de fantasía que vive el señor Agustín Lozano, ¿no? Y se lo digo con nombre propio, y a pesar que después nos chequean el programa, ¿no? Para que no vean quiénes entran, ¿no? En vivo, ¿no? Después sí, no. Digo que el señor Agustín Lozano ya deje de estar, como se llama, manoseando más el fútbol profesional, el fútbol de nuestro fútbol peruano. Ya, como se dice, ya se llenó las arcas, ya pues. O quiere ser como Manuel Burga, como Delfino. Salir por la puerta falsa. Es que ahora tiene un cargo en la Comebol, pues, Arturo. Tiene un cargo en la Comebol. Burga también lo tenía ese cargo, mira cómo salió. ¿O quiere salir? No sé, Fabián, algo de comentar esto rápidamente para ir al tema ya de lo que es Copa Perú. Pero también es mala gestión también de lo que hace la federación con los equipos, también a no entregar también a Agustín Lozano los derechos de transmisión, que también pueden generar esto de falta de pagos, las deudas con los jugadores, y miren cómo termina esto, definiéndose en un tribunal el descenso y el ascenso de acá de la Liga Peruana. Ojo, y lo he dicho bien claro, Fabián, doctor. Mire, un ejemplo claro, nomás ahorita. La Copa Perú se está haciendo por un canal que prácticamente le ha hecho crecer su ingreso monetario. Sintonía. Su sintonía, el ingreso monetario. El como dicen los muchachos, el Villegas, el Men, el como es la nuez, Agustín Lozano. ¿Cuánto te ha dado el canal por transmitir la Copa Perú? Y ojo, amenaza de llevar la Liga 1 a ese canal. Claro, como dijo Fabián, acá el tema del incumplimiento de pago no depende de los derechos de transmisión del programa, bueno, no del canal de cable que transmite los partidos de la Liga 1. Acá la directiva es quien asume el dinero para poder distribuir y cumplir con los pagos de los jugadores, con el apoyo de los auspiciadores correspondientes, de los sponsors. Entonces, ante una mala gestión de una directiva de algún club, como ha sucedido en este año con el Sport Boys, que viene a ser con Johan Vázquez, que ha recibido buena cantidad de dinero por los auspiciadores, pero ante el mal manejo de él, en querer primero beneficiarse, tanto él como su empresa de ropa deportiva, que viene a ser Esfera 3, entonces dejó a los jugadores de un lado, e hizo el incumplimiento de pago. Acá quien pone más dinero, en este caso estamos hablando de DirecTV y Movistar, es quien transmite los partidos, y de eso se coge Agustín Lozano para que pueda poder ver el próximo auspiciador y sponsor de la Federación Peruana, porque sabemos que Movistar 3 también es el que transmite los partidos de Perú, y claro, le vende los derechos de local a Frecuencia Latina y América Televisión. Pero, doctor, el tema es que el año pasado DirecTV transmitió los 4 partidos a los equipos que no tenían contrato con el canal que transmite los partidos de la Liga 1.
y DirecTV agarró Carlos Estevi, Nacional, no recuerdo los dos equipos más. Grau creo que estaba ahí. Alianza Universidad. Alianza Universidad. Doctor, y no recibieron. Doctor, y no recibieron. En vez de Nacional. Doctor, sí. Y no recibieron, no recibieron ni un sol. No, es que Agustín Lozano fue bien claro en ese aspecto de que los clubes que estaban en contra de su gestión se les rescindía todo tipo de contrato y eran libres de poder llegar a un acuerdo con la otra empresa, ¿no? Por eso que se transmitía los partidos en otro canal. Pero está bien, doctor, pero ellos, pero ese canal que estamos hablando de DirecTV, que transmitió esos cuatro equipos, no recibieron ni un sol, no les dio, por derecho de transmisión no les dio. Agustín Lozano regaló los derechos de transmisión al canal de DirecTV que ahora está transmitiendo la Copa Perú. ¿Mm? Se supone no. Que por ahí. Claro, hasta donde yo tengo conocimiento, la empresa que transmitía los partidos arregló de manera directa con la directiva de los clubes. De cada en club. Agustín Lozano se hizo a un costado, se auto excluyó en ese aspecto de recibir algún tipo de remuneración. De regalías, de regalías. Dice que son regalías. Así es, bueno, efectivamente. Discrepar con usted, pero hasta donde yo tenía entendido, no habían recibido ni un sol. Los de Carlos Estey nunca recibieron nada. Pero bueno, eso usted tiene la opinión, no sé. Bueno, lo que yo tenía, eso me dijeron, conversé, pero bueno. Doctor, dejando todo este tema, como se dice, de todo esto, cómo se viene gestionando, como se dice, hay que ver que. Uy, tengo un. Sí, escuchamos, Orlando. Sí, escuchamos. Es que se me había ido acá la señal. Ya, y como diciendo, bueno, dejemos ese tema, ojalá que se pueda resolver de buena manera, doctor, y que no manche nuevamente, como el año pasado, la baja, ¿no? Que sean los dignos ganadores que se están permaneciendo y los dignos que perdieron en la cancha vuelvan a jugar, que lo hagan igual, el ejemplo de Danubio, ¿no? De Uruguay, bajó el año pasado dignamente, perdió en el terreno de juego, ha jugado este año la segunda. Regresó como los grandes. Y ya, exacto, Fabián, como tú dices, ¿no? No estuvieron llorando, como podéis escuchar algunos comentarios, pero bueno, dejemos eso. Pero, Orlando, aunque me duela, aunque le duela al hincha que lo que voy a comentar, el Alianza Lima, ya para cambiar el tema, Alianza Lima tiene para cambiar esa historia y sacarle esa pesadilla que vivieron, ¿cómo se llama?, todos los aliancistas, ¿no? El domingo 28. Un domingo 28 de diciembre, de noviembre, perdió la categoría. Ahora puede reescribir su historia, que un 28 de diciembre del 2021 fue campeón, ¿no? Aunque lo veo difícil. No creo. Lo veo difícil. Porque eso todavía le va a quedar como un tatuaje, todavía la tinta está muy, 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 muy fresca para que se le borre, ¿no? Ya puse todo mi sueldo en las apuestas y voy a ser ganador. Bueno, doctor, dejemos ese bloque, tema que hemos conversado, como dice, hay mucho más que analizar todo este tema de administrativo, doctor, y todo eso, el tiempo también es corto, uh-huh. Y porque hay mucho que hablar de todo este tema, doctor, lo más importante es, doctor, se jugó una Copa Perú excepcional. Tuvimos un representante de los Caimanes, el equipo de Estudiantes de Tucumán, uno de ellos tenía que seguir en carrera, uno tenía que quedarse. Caimanes, como se dice, por ahí, dignamente, como se dice, fue siguiendo avanzando. Los jugadores jugaron al amor a la camiseta y amor a la familia, como algunos decían, ¿no? Lo importante es estar acá y dieron todo, ¿no? Creo yo que no estaba para llegar los Caimanes a una final. Y si se daba, bueno. Allá el esfuerzo de algunos jugadores, como se dice. ¿Qué opinión acerca de esta Copa Perú que llega ya el día lunes a su etapa final con dos representantes del lado sur, entre Puno y Adelita y Tarma? Y Junín, ¿no? Y Junín, claro, los departamentos son Puno y Junín. Ambos creo yo que suman como más de 30 años que no han tenido fútbol profesional y que ahora ya lo van a tener. Solamente falta definir si van a la Liga 1, quién va a la Liga 1 y quién va a la Liga 2. Doctor, comentar de esta final. Claro, bueno, de acuerdo a mi opinión, a mi parecer creo que no se ha debido de desarrollar esta Copa Perú.
Y si se ha realizado simplemente por cumplir de acuerdo al reglamento. No discrimino a los equipos que hayan participado en esta Copa Perú, pero se les ha visto durante el presente campeonato falta de ritmo, falta de fútbol, falta de compromiso con su institución. El contagio todavía está latente. ¿Qué podemos esperar de este campeonato que ya culmina, como sabemos que es la Copa Perú, y sin discriminar al ADT de Tarma, al equipo de Alfonso Ugarte, que son equipos tradicionales de muchos años que conocemos, que han estado inclusive hasta en la Liga 1, y a mi parecer no debió desarrollarse este campeonato, no debió desarrollarse, pésimo, y creo yo que ellos la federación, la asociación lo ha hecho con el simple hecho de querer cumplir, ¿no? Se podría llamar así, con las bases que ellos han desarrollado en el presente año. Claro, doctor, ¿no? Como usted dice, ¿no? Y lo otro es, doctor, que no sé si Fabián tiene las estadísticas ahí de los últimos 10 o 15 directores técnicos que han ganado Copa Perú. Fabián. Bueno, esta Copa Perú para mí también se debió desarrollar también por un tema de ascensos, pero también puede que se haya visto beneficiar a algunos auspiciadores también de federación al desarrollarse ese torneo ya allá en la ciudad de Lima. Claro, y lo que dice Fabián también hay que ver el tema de ¿Cuál ha sido parte de beneficiario el comité, la organización de la Copa Perú, doctor? Porque, ojo, de dársela así de Papá Noel, que yo te pongo esto, te pongo el otro, pero vamos allá, más allá, a ver si devolvieron las garantías, ¿no? Las garantías, que famosas garantías que después ya no la ves. Eso es lamentable, y creo que Fabián nos tiene algo preparado con las estadísticas sobre los entrenadores, Fabián. Bueno, sí, ya hablando de esta final de Copa Perú, Juan Carlos Basalar quiere convertirse en el primer entrenador en ganar tres Copas Perú seguidas, superando el récord de José Ramírez Cubas, que ganó en el 99 y en el 2000. 99 fue con Alianza Sullana, si no me equivoco. No, Deportivo Pau. El Pau de Trujillo. Deportivo Pau, y el siguiente año fue con el, a ver, al siguiente año fue, al siguiente año fue con el Estudiante de Medicina de Ica. Fabián, una consulta, con respecto a Juan Carlos Basalar, como todos sabemos, él ha estado suspendido cuando le tocó ascender a Carlos Stein, o al Molinos y Pirata, creo, hasta donde yo sé, he investigado, he consultado con varios amigos, no se le reconoce a Juan Carlos Basalar, no sé si estaré equivocado, al igual que mis compañeros, pero le reconocen a Iván Chávez. Sí, doctor, tiene razón, ahorita que usted lo acaba de mencionar, Carlos Basalar fue sancionado, y quien sube el conjunto es con Iván Chávez. Con el terrible Iván. Yo te lo comento por fuentes cercanas, ¿eh? No estoy desacreditando a Juan Carlos Basalar, que es una excelente persona, un gran profesional, pero hasta donde yo tengo entendido por fuentes cercanas es que lo reconocen a Iván Chávez, el ascenso del Molinos el Pirata, si no me equivoco, o Stein. No, claro, porque él es campeón primero con el Pirata. Pirata en el 2018. Claro, con el Pirata primero es campeón, y ya con el Stein... A ver, estoy revisando algo, ejemplo, porque él debuta como director técnico en el Sport Pacífico, que estaba también en el 2012, en el 2014 va a dirigir al Atlético Grau, en el 2015
al Torino, perdón, el 2015 al equipo de Deportivo El Inca, el 2018 dirige al conjunto de Pirata, donde sale campeón, 2019 cae Garcilaso, y claro, no sale, ¿eh? No sale, doctor. Creo que usted está en lo cierto, como usted dice, ¿no? Sí, doctor. Está en lo cierto. Sí, ahorita está, sí acabo sale, de... Sí sale, Carlos dice, sale José Ama 2018, campeón con Pirata. En el 2019 se va, como se dice, al conjunto de Deportivo Garcilaso. Y para la final de la Copa Perú regresa con Carlos Stey, campeón con Carlos Stey 2019. Y Orlando, yo también investigando, yo coincido, que reconocen el título a Basalar. Yo coincido con el doctor, porque ahorita y hoy día, que regresando a lo que habías tocado adelante, Orlando, ayer hubo la sesión de consejo donde tocaron el tema del alquiler para el Carlos Stey. Solamente se va a hacer una ampliación, se va a hacer una adenda, que le van a dar, sí, pero es una ampliación de una adenda. Y ahí lo encontré a Iván. Y le pregunté, porque Fabián me hizo la pregunta y estaba investigando, le digo, pero y le hice la pregunta a Iván, y Iván me dice que lo reconocen como el saliente campeón. Incluso no le ponen la medalla, ojo, y a Basalar no le ponen. A todos le pusieron medalla. Sí, pero a Basalar no. El reconocimiento, como me dijo él, es que le ponen la medalla y recibe la felicitación del gerente de la organización. Para mí, Para mí no le contabilicemos, ¿no? Es un tema de discutir, pero estuvo dirigiendo, como se dice, Basalar, que no estuvo en el banquillo, es otra cosa, porque estuvo sancionado, que estaba, como se dice, el popular líquido, como es Iván Chávez, el terrible, pero creo yo el que la chamba, terrible. La chamba que le hacía, como se dice, fuera de terreno, era pues el profesor Juan Carlos Basalar, ¿no? Lo que pasa, Orlando, es de que cuando se le reconoce la sanción a Basalar, automáticamente él tiene que desligarse del equipo. Claro. O sea, no es sanción porque me sancionaron, pero sigo perteneciendo al equipo. No, la sanción es que tiene que ser excluido del equipo. Y quien claro. queda a cargo, porque tiene la licencia de entrenador, es Iván Chávez. Entonces, Iván pero, es continuó al mando hasta claro, que los campeones. Exacto, doctor. Pero estamos en el Perú, pues, doctor. Lo sancionan a Juan Carlos Basalar, pero en los entrenamientos afuera, él entrenaba al equipo. Creo yo que eso era un compromiso, ¿no? Que de repente para mantener... Es como lo que pasó con los Caimanes. Llega la Pepa Valdezares, no podía dirigir, pero la Pepa entrenaba, daba todo, y en el banco estaba, como se dice, Cristian Montesa, ¿no? A la siguiente etapa ya no pudo, claro. Traen a Marcial Salazar y chao Fierita. Claro, algo así, creo que ya es por amistad, ¿no? Por la chacota, que continúe, pero en sí, quien lo reconoce es a Iván Chávez como el entrenador que lo subió que logró el ascenso con Carlos Essén. Bueno, porque así está escrito en el libro de la historia, ¿no? Que un Lambayecano neto y un exjugador Lambayecano que vistió la camiseta de con Auris Cañaña logró un ascenso de un equipo también Lambayecano, ¿no? Aunque Orlando me esté mirando de rojo con ese polito color anaranjado, color zanahoria, que le va a llegar por ahí el conejo y se lo va a comer. No, maestro, yo no estoy ahí, pero igual hay que ver, ¿no? Todo, pero, profe, perdón, doctor, ¿cómo ve el partido para el día lunes, ¿no? Entre ADT de Tarma y el conjunto de Alfonso Ugarte, ¿quién llega mejor, ¿no? Sabemos que algunos colegas. Sí, ADT de Tarma está descansando, ¿no? Llega, como se dice, con harto tiempo de descanso. El conjunto de Alfonso Ugarte ha jugado el día jueves, tiene poco descanso, pero yo creo yo, más vale estar en ritmo y no estar sin ritmo, ¿no? Creo yo, a una semana, de repente puede por ahí mermar un poquito a los jugadores del ADT de Tarma, obvio que tampoco no es un rival. Esta Copa Perú de estos 8 equipos no les he visto bien a todos.
hay que ser sincero, así llegue el Alfonso Ugarte como llegue, han sido rivales que no han puesto la jerarquía, que no han dado todo, como decir, un equipo que han marcado la diferencia, es decir, son superiores a todos, creo yo, todos han pasado por ese tiempo. En el caso de Alfonso Ugarte, como se dice, tuvo dos rivales en la tercera y cuarta fecha, San Martín y el ADT de Tarma, que perdía, lo empata con San Martín en los últimos minutos, como se dice, agonizando, y con el ADT de Tarma pues le voltea el partido en dos minutos, y creo yo que, vuelvo a repetir, no hay superioridad. El día lunes, quien tenga la mejor formación o quien cople mejor el medio campo, creo yo, ya con la experiencia que tiene Juan Carlos Basalar de haber ganado al menos una Copa Perú, creo yo que tiene la mejor experiencia que el profesor Eri El Charapa Torres, ¿no? Que tiene la experiencia, como se dice, en finales, pero como jugador, no como director técnico, y si no mal recuerdo y me equivoco, como usted me hacen recordar o ratificar, o a los oyentes que están en sintonía, creo que es su primera final del Charapa era Torres. Sí, efectivamente, Orlando, como tú dices, acá no es el tema de que ADT de Tarma haya descansado. Creo yo que, a mi parecer, Alfonso Ugarte llega con mejor ritmo futbolístico por la seguida de partidos que viene teniendo en el campeonato de la Copa Perú. Y yo creo yo que el Alfonso Ugarte es el digno representante y merecido campeón. Por más experiencia que tenga al Juan Carlos Basalar con el ADT de Tarma, no lo veo. No lo veo campeón al ADT de Tarma. Muchos errores durante el presente campeonato y, como te repito, Charapa Torres no tiene la experiencia como entrenador, pero al menos tiene la experiencia futbolística, cómo se vive en este tipo de partidos y les inyecta las ganas a los jugadores de poder salir adelante en una final, ¿no? Así es, doctor. Estamos con Carlos. Carlos, muy buenas noches. Sí, buenas noches también a todos los del panel y también para nuestros seguidores de Garra Deportiva y Tiempo de Juego. Y como decía el doctor, ¿no? Yo voy en todo, de acuerdo en todo lo que estaba apreciando el doctor. La experiencia futbolística está en parte de los dos bancos, ¿no? Tanto Basalar, campeón de la Sudamericana, con Cinciano, y Eric Torres, subcampeón de América en el año 97 con Sporting Cristal. Futbolísticamente, son dos entrenadores habituales que siempre les gusta estar en Copa Perú. Sabemos que Juan Carlos Basalar las últimas dos ediciones de Copa Perú las ganó con equipos italianos. Carlos, un punto. Discutíanos eso. Juan Carlos Basalar estaba castigado, suspendido. ¿Fue reconocido como ganador de esa segunda Copa Perú o se la dieron a Iván Chávez? ¿Sabes algo de eso? Creo que administrativamente no se lo dieron, ¿no? Pero futbolísticamente sabemos lo que hizo, pues, ¿no? Ojo, hay que remarcar aquí algo muy importante, que Juan Carlos Basalar no forma equipos para ganar Copa Perú, los encuentra formados, ya es algo que acotar. Piratas encontró un grupo formado ya con que estuvo César Sánchez, lo formó, simplemente cambió algunas piezas. Con Carlos Stey fue igualito. Claro. Un equipo, Carlos, armado. Te escucho, doctor. Ahí refuto contigo, ¿por qué? Porque cuando Molinos el Pirata sale campeón con Basalar, Basalar pasa al Garcilaso y se lleva parte de la plantilla de jugadores del Molino del Pirata al Garcilaso. Se llevó a Valera, se llevó a 6-7 jugadores. Lania. Y en el transcurso del campeonato le dijeron hasta aquí nomás y lo sacaron del campeonato de carrera. De Garcilaso. Así es. Claro, ¿no? Claro, a eso es lo que vamos, ¿no? Y después llegó en el año 2019, saliendo de Garcilaso, fue al Huamachuco, donde tiene este problema, y fue castigado. No hizo buena campaña con el equipo de Racing de Huamachuco, si no me equivoco. Ahí donde no hace buena campaña, viene al equipo de Carlos Stein, que se estaba jugando las últimas instancias de la fase nacional. Me acuerdo que era con justamente con el Credicó San Cristóbal, que aquí le gana Piratas
gana Carlos Stey 2-1 y allá pierde 3-2 y estando Juan Carlos Basalar en el banco, en el banco de suplentes. Por eso yo digo, Basalar cuando fue campeón de Copa Perú no formó equipos, encontró un equipo formado ya, un equipo base. Él no empezó desde la convocatoria de jugadores para jugar la Copa Perú. Y ahorita lo mismo que pasó con ADT de Tarma. ADT de Tarma pasó a la fase 4 y ahí donde fue contratado Basalar para esta fase 4, fase 5 y la fase 6 que va a jugar la finalísima. Ojo, y como se dice, ADT retoma viada en este campeonato de Copa Perú cuando empata con Caimanes en el último minuto. Porque ya era un equipo de ADT de Tarma que ya prácticamente se sentía derrotado y iba a ser su segunda derrota consecutiva, y por ahí ese empate le dio vida, y ya sabemos que después vino resultados positivos para ADT de Tarma, y por ahí de casualidad pasó directamente a la final. Y digo casualidad porque en ese partido que jugó Credicó con Alfonso Ugarte no se hicieron nada, fue un partido más aburrido de toda la Copa Perú, y por ende ADT le ganó a Maristas 2-1 casi al último minuto, y ese gol agónico le da la ventaja, la chance de poder clasificar directamente a la final. Porque estoy seguro, si hubiese ganado Credicó o Alfonso Ugarte, ADT quedaba tercero e iba a jugar con Caimanes. Y Caimanes, así el equipo que tenía, que más se dedicaba a defender que a contraatacar, le ganaba fácilmente. Y como yo digo, el próximo lunes, un punto más lo tiene Alfonso Ugarte, ¿no? Por todo lo demostrado, por todo lo, las contrataciones que tiene, y esperemos, ¿no? Y esperemos que sea un gran partido, pero sabemos la experiencia de jugar finales que tiene Juan Carlos Basalar, pues, ¿no? Doctor. Claro, eso sí, Carlos, nadie desacredita lo ganado como jugador a Juan Carlos Basalar, y esperemos que el día lunes tenga la suerte, que su equipo haga un buen partido y, si Dios lo permite, sea el próximo equipo quien represente o nos acompañe en la Liga 1. Claro, ¿no? Pues y antes de terminar, Arturo, lo que pena de que se terminó la hegemonía del norte, ¿no? 2018 con Molino del Pirata, 2019 con Carlos Stein. Bueno, 2020 sabemos que no hubo Copa Perú por ese tema de la pandemia. 2021 iba a estar por ahí Caimanes, pero se terminó la hegemonía del norte, ¿no? Pero la hegemonía del norte todavía está en la Liga 2, ¿no? Grau y Carlos Stey, ¿no? Son los uno como ganador y el otro que consiguió su ascenso por ese partido extra que tuvo con el antepenúltimo de la Liga 1, pues, ¿no? Son los nuevos inquilinos, los dueños de estar aquí en la Liga 1. Y para cerrar este trago amargo que pueda venir con el TAS, he rezado así rápidamente, como lo ha dicho el doctor, no hay eco sobre el comunicado de los equipos que han sacado, está cayendo a un saco roto. Ojalá que haya frutos por ahí en el TAS, doctor, y se termine toda esta telenovela de San Agustín, ¿no? Bueno, así es, en 9:33 y bueno, estamos aquí Carlos, Fabián, Arturo y el doctor. Vamos a dar un pronóstico, a ver, muchachos, ¿quién será el nuevo monarca de la Copa Perú para ascender a la Liga 1? Fabián, tu resultado para el día lunes, ¿quién será el campeón? ADT 2-1. ADT 2-1, maestro, se define los 90 minutos, no van a la tanda de penales. No, 90 minutos. Arturo. Como se dice, ¿no? Los cánones del deporte. Equipo que llega recuperado, recupera su lesionado, pero baja el físico. Me voy por Alfonso Ugarte. 2-0. Y ojo, doctor. ojo. Mira que ADT llega, y yo lo dije, fue como un outsider, porque nadie se dio cuenta que el equipo de ADT, que no le daban ni 10 céntimos en de apuesto, mira dónde está. Y casi dejándolo fuera a Alfonso Ugarte, ¿no? Pero me ratifico 2-0 con Alfonso Ugarte.
Nosotros también, y el que habla también tuvo, como se dice, un error, que nosotros decíamos en ediciones anteriores, mirábamos a Alfonso Ugarte y acreditó que con el empate que clasificaba, acreditó por diferencia de goles, pero no sabíamos que ADT de Tarma venía de atrás, como se dice, silenciosamente, llega a 14 puntos. Calladito, calladito. Doctor, para usted, ¿quién será el nuevo campeón de esta Copa Perú? ¿A dónde se va? ¿Se va a Junín? ¿Se va a Puno? 2-1, Alfonso Ugarte. 2-1, Alfonso Ugarte, vamos. Fabián, ADT, Arturo, al ADT, ¿no? También al ADT. No, Alfonso. No, Alfonso Ugarte, dicho. Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte, 2-0. El doctor sí. También. Carlos. Mira, por como vienen jugando, por todo eso, yo creo que no se definen los 90 minutos. Van a empatar y en la rueda de penales cualquiera puede ganar, ¿no? Para mí que no se definen los 90 minutos. Para mí va a haber un empate. Y por ahí en tanda de penales ganará el que menos errores cometa, pues, ¿no? Pero no te atreves a decir no, pues, quién, a dónde va la Copa Perú. Empate. Empate. Y en los penales empate. Ya se verá quién ganará, ¿no? Bueno, como, yo... Carlos, como formador de ¿cómo se llama? De estos pequeños talentos, en penales para ti, ¿quién puede ser el mejor definidor? ¿Alfonso Ugarte o ADT? Así. Rápido, sin pensarlo mucho. Ah, como vienen jugando por ahí, ADT ya tiene una definición por penales. ADT ya tiene una definición por penales. Aunque la perdió, pero ya la tuvo. Aunque la perdió, pero la tuvo. La perdió, claro, con el Unión Juventud de Chimbote. Bueno, doctor, para usted. Ah, no, ya lo dijo, ¿no? Ya lo dijo. Alfonso Ugarte 2-1. Alfonso Ugarte 2-0. Bueno, ¿qué tú, Orlando? Yo para mí, y ya lo he venido diciendo, ¿no? No es. Es menos el Real de Tarma frente a Alfonso Ugarte, pero creo yo que va a imponer la experiencia que tiene Juan Carlos Basalar de llegar a otra final de la Copa Perú. El Charapa no tiene este roce de llegar a una final. Ojo, Orlando, ya jugó una finalísima con el Hualgayoc, que quedó segundo, que lamentablemente no pudo campeonar en esta final, si no me equivoco, cuando sube Binacional 2015-2016. 2015. Bueno, ya no estuvo recuerdo, con, bueno. Ya estuvo bueno, con ya. El Hualgayoc, estuvo con ya el Hualgayoc, quedó subcampeón, por eso Hualgayoc tuvo que jugar el siguiente año la Liga 2. Bueno, pero ya sabemos ya, que eso, por problemas bueno, económicos son, tuvo que... Ya, son dos equipos entonces, pero yo le voy a dar un pasito, como se dice, ADT de Tarma. Bueno, veremos qué es lo que pasa el día lunes. Ahora sí, 9:37, nos vamos a lo que es el tema del cierre ya de clausura de la Liga 1. Dos equipos que ganaron en diferente certamen. La fase 1 la gana Cristal, la fase 2 se la lleva Alianza Lima. Perdió solamente dos partidos y justamente fue con Cristal. El día domingo ya ganó la primera final por 1-0. Temas, errores arbitrales, como se dice, y eso nadie lo va a cambiar y siempre vamos a seguir con ese tema, y algunos nos preguntan, ¿por qué el fútbol peruano no tiene VAR? Me hago la pregunta y no sé si la hago a ustedes, ¿por qué? Si otros países, y este país de Chile, ya tiene VAR, se juega con VAR. Yo no sé por qué en Perú no se está con esa tecnología. Algunos dicen está bien, pero algunos dicen que le quita la esencia, ¿no? De cualquier, ¿cómo se llama? De poder cobrar o el ritmo que viene el partido y que a veces se demoran hasta 3-4 minutos para poder definir una falta. Vamos, doctor, tema de esto del VAR, si es necesario tenerlo, esta tecnología en nuestro Perú. En lo personal creo que el VAR no debería estar o no debería acompañar en el presente campeonato debido a cómo se están manejando los fallos en la federación. Sería un error en todo sentido si es que se utiliza el VAR en la Liga 1. Imagínate, en cancha ganas en VAR y en mesa ganas con reclamos. Creo que yo, no, creo que no. No debería vamos existir a parecer que es Alianza Lima. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Carlos. Mira, uno, no hay VAR por el factor económico. Dos, no hay la suficiente especialización de los árbitros para que puedan estar en el VAR.
y 3, yo digo que sí debe haber VAR por estos fallos, ¿no? Yo digo, hasta en la misma semifinal de Copa Perú, si hubiese hecho un esfuerzo y poner el VAR y no ver protagonizado la escena del día de ayer, pues, ¿no? Que el árbitro te cobra el gol y el juez de línea te cobra el offside, donde que no hubo nada, ¿me entiendes? Pero estamos en el Perú, me acuerdo que hace 2 años atrás, Alianza Binacional emplearon el VAR para las finales, una decisión polémica, donde hay un expulsado de Alianza Lima, y todo el mundo decía, pero pues si el VAR, ¿por qué el VAR? ¿Por qué el VAR? Y el VAR señalaba que ese jugador debería ser expulsado, y todos le dieron la contra al VAR. Lo que nos pasa acá es que a veces no aceptamos el cambio, y si aceptamos el cambio, aceptamos cuando nos beneficia a nosotros, ¿no? Ahí recién aceptamos el VAR, pero si benefician, no nos benefician, al contrario, nos da la espalda y decimos, no, ¿para qué VAR? Que por aquí, por allá. Bueno, esa es la idea. Lo que dice Carlos es cierto. Los 3 puntos que él ha dado, magnífico. Pero yo te hago una pregunta, Carlos. Como todos sabemos en el ritmo, cómo se maneja la Copa Perú. Si llegan a los árbitros, ¿de qué sirve el VAR? Por debajo de la mesa. Y ese es un caso. ¿De qué te sirve el VAR? Doctor, y es un caso que ahorita justo me lo trae a la memoria, el caso del Bigote Santibáñez, el año pasado con Alianza Atlético y Sullana. Su panetón, y ese panetón iba bien pesado, ¿no? Dese cuenta. ¿Parece los panetones de pastelería, don Julio? No, y ese caso bien pesado y con harta pasas, ¿ah? Ahí, no, doctor, el año pasado harta frutilla tenía, y creo yo ese panetón, como dice Carlos, para Santibáñez también iban así con harta frutilla, man. No, y eso es lo que pasó, ¿no? Y justamente salió a hablar después del presidente de Chabelines, ¿no? Que hubieron por ahí jugadas polémicas que favorecieron a la Alianza Atlético Sullana, y ahí vamos a darte cuenta, ¿no? Y jugándose netamente en Lima, cómo hubo un incentivo, 100.000 soles, date cuenta, para un partido, para que Alianza Atlético Sullana pudiera llegar a la primera, y por ahí llegó. La cuarta parte hubiera venido para agarrar Deportivo. Y después por ahí sale Lander Alemán, un día antes de que se jugara la final, si todo estaba en lo correcto, Sullana iba a campeonar, porque todos decían como Agustín Lozano, Chiclayano, por ahí le iba a dar la mano al Juan Aurich, y no fue así. Claro. Ahí es lo que vamos. Y después, primero era un, ¿cómo se dice? Un enemigo de Agustín Lozano, Lander Alemán, y después que consiguió el ascenso, amigo, yo te apoyo en lo que sea, por aquí, por allá, y mira, cómo es cambiar. Eran pinches. A eso es lo que vamos. El cambio de personalidad de los dirigentes netamente en Copa Perú. Y lo que dice el doctor está muy correcto, ¿no? Claro, y ahí dice, ante todo, buenas noches. Disculpe un ratito, voy a saludar a nuestros oyentes. Ante todo, muy buenas noches al doctor Luisín Rodríguez, Estudio Jurídico. Doy gracias por todo su apoyo todo el año al programa deportivo GD Lambayeque y Tiempo de Juego. 1 millón de gracias. Les desea lo mejor y muchos éxitos 2022 y que sigan apoyando a este lindo programa. También nos dice, buen programa, muchachos. Mis felicitaciones y gracias al doctor por estar en este lindo programa. Te saluda el Chavito Carlista. Agradecer a ambas personas por sus palabras, sus deseos hacia mi persona. Igual también los mejores deseos para ellos. No, para el 2022, doctor, para el 2022 usted va a ser parte de los comentaristas de Garra Deportiva, doctora. Entremos, vamos a tocar temas administrativos que nos hacen muy poder, como se dice de usted, de darnos todo ese tema, porque es muy importante a muchas cosas que viene pasando en nuestro fútbol, ¿no? Y poder comentar todo esto, ¿no? Claro, agradecido por la invitación, Orlando. Volviendo al tema, minutitos. Nosotros que conocemos la Copa Perú, sabemos cómo la directiva maneja los resultados. Años atrás, sin desmeritar,
al Juan Abril de Chiclayo como Pacheco manejaba los partidos del Juan Abril. ¿Se acuerdan, no? Claro. Claro. Le llevaba, el arreglo era con un King Kong. Ahí llevaba ese King Kong era bien, pero bien pesado. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo ahí en el Wickmeyer era el arreglo ahí. ¿Qué llevas ahí? Son King Kongs, decían. Pero esos King Kongs, pero solamente era la caja, nada más. De eso que se come, de eso que se come Arturo. De eso de tradición. Miremos ahorita dónde está Pacheco, ¿no? Por su mal accionar. Pero bueno, creo yo que lo de Carlos sería más natural implementar el VAR en el fútbol peruano, porque sabemos cómo se maneja temas por debajo de la mesa en el tema del arbitraje. Los arreglos de partido están a la orden del día. Claro, doctor, como usted dice, sí, doctor, ¿no? Mira nomás con las casas de apuestos, ¿no? Por ahí arreglaban para que ganara el K y los mismos equipos se prestaban para la jugada. Claro, los mismos jugadores yéndose a apostar. Imagínate. Ellos apostaron, se llamaban por teléfono, muchachos. Nos toca hacer la, disculpando la expresión, nos toca hacer la chanchita, ¿no? No, y eso es muy... No, y no fueron sancionados, doctor, y eso es muy cierto, porque yo tengo una información de primera mano que en Caimanes, cuando estaba en Liga 2, eso hacían. Eso es lo que hacían, ¿para qué? Para poder tener para sus gastos diarios, porque el equipo no les pagaba ni un sol. Y eso me lo comentó una persona muy, muy dentro del equipo de Caimanes, que eso es lo que hacían. Y a los menores les repartían y por ahí les daba 200 soles y los jugadores mayores, esos son los que tenían que ganar más, ¿no? Como se puede decir. Y eso es muy cierto. El caso que pasó Piratas con UTC fue un saludo a la bandera porque no hubieron sancionados. Y así cuántas cosas más vienen. Claro, yo sé que UTC sí los votó, los sacó del equipo a estos jugadores. Pero administrativamente no fueron sancionados aquí en el campeonato local, ¿no? Por Liga 1, por la federación. Claro, es que la Comisión de Justicia no se pronuncia en este caso, pues, ¿no? Es un grave error por parte de los organizadores de la Liga 1. Y sin ir muy allá, hace unos años, cuando Boy jugó la final con la César Vallejo en Cusco, todos los partidos de la César Vallejo ya eran manejados por la misma directiva. Claro, y no se dio, como dicen, ¿no? Vallejo tenía todo por ganar, pero se fue al Gualgayó y no pudo ganar. Le ganaron al Vallejo, ¿no? Y por ende, el Sport Boys tuvo que jugar un partido. Errado de Pando. Claro, pues, ¿no? Todo estaba para que Vallejo ascendiera ese año, ¿no? En el año 2017. Pero lamentablemente, ¿cómo es el fútbol, no? El fútbol es un karma, que lo que haces aquí, aquí lo pagas, en el mundo futbolístico, si lo hablamos, ¿no? Y mira lo que pasó en Gualgayó. Claro. En Gualgayó, prácticamente, no se dio, falló el penal del Pan, y ahí más quedó el partido, y Sport Boys gana, empataron en puntaje, y tuvieron que jugar una definición, y por penales. Claro. Bueno, estamos en el Perú, todo pasa, todos ustedes, mira, lo quieren vacar al pobre presidente Castillo, ¿no? Bueno, son las 9:48 y analicemos rápidamente lo que se viene, ¿no? El día domingo, ojo que el día domingo la final de la Liga 1, Alianza Sporting Cristal, o Cristal Alianza Lima, porque Cristal es el local, y qué coincidencia que en el torneo de la... Bueno, de generalizaciones de la categoría sub-18, van a definir el día el día martes 30, Cristal con el conjunto de Alianza Lima. Ojo que Cristal superó por 2-1 al equipo de Molino el Pirata, ganándole 2-1, mientras que Alianza Lima tuvo que batallar mucho en esta categoría sub-18 para ganarle 1-0 a Cantalao. El día martes se va a jugar esta final entre Cristal y Alianza Lima en el torneo extraordinario de la sub-18 Copa Generación. Bueno, vamos con la Liga 1.
Orlando, antes que comenten todos los que estamos aquí, quiero preguntarle a Fabián, ¿cómo fue? ¿La Conmebol anuló los goles de visitante, ese tema? Porque si se anuló. Sí. Ojo, Alianza Cristal juegan con la nueva normativa, porque la ley no es retroactiva, ¿no, doctor? No, retroactiva la ley. No, creo que eso es para el siguiente año. Para el 2022. Sí. No es para el presente año. Vamos a lo que nos gusta y lo que no quiere escuchar lo de Alianza Lima. Claro, ¿no? Y justamente lo que ya con este el poco tiempo que nos queda comentar, la final 28 de noviembre del 2020, Alianza se despide de la Liga 1. Fútbol Huancayo le gana 2-0. 2021, 28 de noviembre, Alianza Lima puede darle la alegría máxima a su hinchada, ¿no? Y ahí olvidar ese episodio de su vida, ¿no? Que bajó. Coinciden 28, el día de que va a jugar. Coincide hasta el árbitro, Kevin Ortega, que arbitró Alianza Lima Huancayo el año pasado, va a arbitrar la final. Alianza Lima Sporting Cristal. Y viendo. Un aliancista que le pueda quitar el título también a Alianza Lima, porque un aliancista lo mandó a la baja. Y viendo todo eso, viendo todo, haciendo el análisis, por más hinchaje que yo pueda tener por equipo X, pero yo veo un escalón más Alianza Lima. Porque si vemos estadísticamente, Alianza Lima, cuando se pone en el plan defensivo, es muy difícil hacerle un gol. Y ya nos damos cuenta que Alianza Lima, ¿cuántos partidos ha ganado por 1-0, 2-1? Y defendiéndose, si es posible, todo un tiempo. Y si lo plantea así, Carlos Bustos, como sabe plantear los partidos, le va a ser muy difícil a Sporting Cristal que le pueda hacer un gol. Si Cristal en los primeros 60 minutos no le hace un gol a Alianza Lima, va a ser bien difícil que le pueda hacer para empatar la serie, porque ya Cristal jugaría ahí contra Alianza Lima y contra reloj. Y Alianza Lima, ¿qué va a hacer? Va a basar su juego al contragolpe. Y si Wilmer Aguirre juega como jugó el domingo pasado, ten por seguro que los va a hacer sufrir a la defensa del Sporting Cristal, porque parece un Wilmer Aguirre que no tuviera 38 años, tuviera 29, 30 años. El despliegue que está haciendo estos 10 últimos partidos que he visto a Wilmer Aguirre, parece que estuviera dando su segundo aire o su tercer aire de juventud, es muy diferente al Wilmer Aguirre que estuvo jugando el año pasado en segunda división con Molinos del Pirata. Por eso, a eso es lo que vamos. Si Alianza Lima juega como ha venido jugando toda la fase 2 y Cristal juega así como jugado el domingo pasado, que no ha sido tan efectivo de cara al gol, va a ser bien difícil de que el Sporting Cristal salga campeón. Bien difícil va a ser, por más que jugar, que Cristal tenga la posición de la pelota, te rote la pelota de un costado a otro, por ahí genere algunas jugadas, pero si Alianza Lima se defiende y juega, como vuelvo a repetir, como viene jugando toda la fase 2, va a ser bien difícil que Sporting Cristal le pueda hacer goles. Carlos Bustos ya lo vio a Cristal, ya lo estudió a Cristal, sabe que te va a atacar por la izquierda, por la derecha, por el medio, y se sabe defender con sus cinco, con su línea de cinco que hace. Carlos Bustos es un entrenador, bueno, me ganó en la fase 1, por ahí me ganó 2-1 con equipo suplente Sporting Cristal. Me hace sufrir en la fase 2, en la penúltima fecha, que si su delantero hubiese sido efectivo, me golea, pero ya lo estudió, ya sabe cómo va a entrar, ya sabe cómo te va a atacar Lora, cómo te va a atacar Milton Loyola, sabe cuáles son las falencias de la defensa de Sporting Cristal. Si le jugamos a las espaldas de Milton Loyola, que entre en diagonal Wilmer Aguirre, lo hacemos sufrir a Merlo, porque Merlo no es rápido, sí se posiciona bien, pero no es rápido. Por ahí lo sacamos de su zona a Chávez, y le vamos a ganar la espalda a Lora, que no, en la marca no es muy bien, no,
no que digamos marca bien. Eso lo hizo Carlos Bustos en el partido del domingo y le salió muy bien. Le salió muy bien. ¿Cuál es la diferencia de este Cristal? Que Cristal no tiene al jugador que te saque la pelota limpia como lo hacía Tábara. Y eso Cristal lo está extrañando a Tábara. Si bien Castillo es un jugador que te juega de uno a dos toques, pero no te marca muy bien. ¿Cuál era su chamba de Tábara? De retroceder, el que agarraba el medio campo era Horacio Calcaterra, y Tábara con un pase dejaba habilitado a los delanteros de Sporting Cristal. Por ahí Canchita González se desprendía por el medio o por los costados, y eso es lo que le falta. Si nos ponemos a pensar los últimos 10 minutos de Sporting Cristal, cuando entró Pretel, un jugador 6 netamente, que es más agresivo a la marca, Cristal lo metió a su arco, a la Alianza Lima, porque ya no podía recuperar fácilmente, porque ya lo metió a Pretel, y Pretel es un jugador que te marca más, es más agresivo a la marca, no es tan pasivo como Calcaterra, como Castillo, como Christopher González. Eso es lo que tiene Alianza Lima. Para mí, Alianza Lima está a un paso de poder ser campeón. Si viene, bueno, y juega, y claro, y viene lo que está dejando el hinchaje afuera y viendo el fútbol, y yo veo que Alianza Lima es un equipo, por algo no le han puesto el rótulo del equipo más defensivo de la liga, de todo el campeonato de liga 2021. No le han hecho mucho poste. Y tiene un arquero que te responde, Ángelo Campos, por algo se ha ganado la convocatoria a la selección, un arquero que prácticamente ya estaba por equipos bajos, y le dan la posibilidad de ir a Alianza Lima, y ahí se despertó, parece el Ángelo Campos del sudamericano sub-20 donde se iba a conocer. Por eso te digo, Alianza Lima es un equipo que es bien difícil de que le hagan goles. Y si Cristal no le hace goles... Yo comparto toda la opinión de Carlos, pero Mosquera también ya estudió Alianza. Ojo, hay que ver también la otra cara de la moneda, Carlos. El otro dio el primer golpe, hizo el primer knockout, pero faltan 90 minutos que sé que Sporting Cristal va a salir contra el reloj, va a salir con el tiempo ajustado y va a querer hacer un gol o buscar por ahí a hacer, ¿cómo se llama?, el gol que le puedo llevar a la largue o lo puede llevar también a los penales, o como también le puede decir, ¿sabes qué? Le tocó este año ser su campeón y Alianza merecedor campeón, ¿no? Pero vamos viendo también, analizar a lo que ha visto Mosquera ha sido bien claro. Alianza Lima dio el primer golpe, pero ahora me toca a mí, yo ya estudié y vamos a replantear, ha dicho, ¿cómo se llama? El profesor Mosquera, ¿no? Arturo, ambos han estudiado, y un saludo hasta Japón para nuestro amigo Carlo Maxoca, dice, no soy hincha de Cristal, pero va a salir campeón. Pero bueno, esa es su opinión, se le respeta, y viendo, ¿no? Como dice Carlos, las cosas se van a hacer muy difícil, por algo es un equipo netamente defensivo, el conjunto de Alianza Lima, ya estudió, como dice alguno, ambos directores técnicos se han estudiado, cuáles son las falencias que tienen ambos, ¿no? Y creo yo que eso Cristal, más que todo Cristal, tendrá que salir con todo, porque es el que tiene el uno en contra, como se dice, y a salir, ¿no? A hacer lo mejor. Si Cristal juega como jugó los últimos 30 minutos en el segundo tiempo, todos los 90 minutos, creo yo que va a ser que Alianza Lima se va a ver muy, muy complicado, y de repente por ahí pueda conseguir, porque Cristal es el que va a salir primero a buscar el gol. Alianza en este partido va a salir a esperar qué es lo que va a hacer el conjunto de Cristal, lo va a desesperar, que caiga en la desesperación y todo eso. Se juega mucho, creo mucho, y eso, bueno, como dijo Carlos, Busto también debe estar trabajando a lo como van a defender ellos defensivamente, y en el momento que tengan que contragolpear, va a contragolpear, y como le dijo, está en su buen momento Aguirre, está en su buen momento el experimentado jugador, como es, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre, el delantero, de la Alianza. No, Farfán, no. Barcos, y creo yo ver todo eso, ¿no? Claro, y ver todo eso, lo que puede hacer entonces el conjunto de Alianza Lima. Cristal va a salir, sí, a buscar, como dice el partido, pero va a ser un partido muy atractivo, ¿no? Si Cristal consigue en los primeros 15 minutos el gol, creo yo que Alianza tendrá que salir también un poco, y ahí
se va a balancear un poco, pero todos vamos a esperar qué es lo que va a pasar el día domingo, 3 de la tarde. Doctor, su opinión para este partido, que se termina ya lo que es el campeonato de la Liga 1 Betson de este 2021. Claro, va a ser una final bonita de años atrás, de un buen campeonato, se podría decir, a base de estos dos equipos, de que tienen las armas, tanto Alianza para defender como Cristal para contragolpear en la ofensiva. Creo yo que ambos técnicos han estudiado al rival y esperemos de que el resultado sea para el equipo que mejor haga las cosas. La mejor de la suerte para Bustos, al igual que para Mosquera, y esperemos pues que la final termine con un bonito espectáculo, fuera de lo que pase en las calles, ¿no? Con los hinchas, como hemos visto la semana pasada, los desvanes, pero eso no amerita de que el presente campeonato va a terminar como debe de ser, con una gran final y un buen fútbol dado por ambos equipos. Fabián, no sé si está ahí Fabián, se nos fue. Fabián. Sí. Bueno, para mí esta final va a ser muy cerrada, con ambos equipos atacando y defendiéndose entre sí. Pero esta final se lo debería llevar el Sporting Cristal. Jugó un buen partido de ida, con la chance de que tuvo Hernán Barcos ahí al minuto 33. Le dio el tanto solitario que por ahora lo pone a Alianza campeón. Pero más va a ser como el segundo tiempo de la final, que el primero van a estar equipos contraatacándose, Cristal por ahí buscando los espacios que pueda dejar Alianza, buscar desesperarlo a Cristal y meterlo más al error y poder ellos llevarse el título nacional y olvidar aquella mancha del descenso del año pasado. Así es, como tú dices, ¿no? Ya estamos, como se dice, el tiempo nos gana, ¿no? 10:01, hora peruana, en Santiago de Chile, 12:00 p.m, ya estamos día sábado, ¿no? Entonces, decir todo esto, ojalá, ¿no? Ojalá que sea un buen partido, que el espectador que va a llegar al Nacional, creo que se va a jugar con el mismo 30% que se jugó en el partido de ida, nuevamente, ver. La final de la Copa Perú se juega sin público, ¿no? Se estaba viendo que se iba a jugar, pero no llegaron a un acuerdo, ¿no, Carlos? Por ahí, no se llegó ni a un acuerdo. Se estaba hablando para ver si es que podían darle el 25. Ya está. Es el mismo aforo del primer partido. Nada más, no ha variado nada. Es el mismo, quisieron ampliar, pero se presentó la información y se salió una sola resolución, con el mismo aforo del primer partido. Sí, 12.906 hinchas en el Nacional el día domingo. Y un alma más. Lo que sé, vamos rápidamente, bueno, para mí se define todo, ¿cómo se llama? En los tiros de los 11 pasos, ¿no? Bueno, claro, ¿no? Que sea un buen espectáculo, como se dice, nuestro oyente, nos dice nuestro oyente Alicia Medina, y también está con el Chavito, suerte para ambos equipos, lo que sí, no se manche la pelotita con agresión, creo yo no. El hincha tiene que saber respetar y tiene que saber las decisiones, ¿no? Si gana Alianza, bienvenido sea. Si gana Cristal, bueno, que sea así, que se celebre de la mejor manera, ¿no? Para tener, como se dice, y no tener una mala imagen de todo esto. Vamos, ¿no? Ya dimos los resultados, quién va a ser el nuevo campeón de la Copa Perú, ¿no? Y vamos a ver quién es el campeón de la Liga 1. Fabián, para ti. A ver, debe estar complicado, pero me inclino 2-0 Cristal en el alargue. 2-0. Arturo. En el alargue. Termina 1-0 los 90. Arturo. Gana Sporting Cristal, pero en la tanda de penales. Bueno, penales. Carlos. Como lo veo, creo que va a ser un empate 0-0 y Alianza va a ser campeón. Alianza es el campeón. 2-1 vamos. Doctor. Me ganó Carlos la palabra. Empate, campeón Alianza. Doctor, bueno. Cristal gana 2-0 y es el campeón. El bicampeón del fútbol peruano, maestro. Y se lo digo así. Exactamente las 10:04 p.m. Doctor, para la última.
¿Qué dicen los jales del Sport Boy del Callao? Ahí están. Vamos a ver cómo Sport Boy se refuerza para la Copa Sudamericana. Esperemos que haga unas buenas contrataciones. Y los jugadores que se han ido, pues lastimosamente no están en los planes de Ítalo Manso. Así es que el próximo año el Boys continuará en la Copa Sudamericana haciendo un buen papel internacionalmente. Los jugadores están yendo al calor de Piura, ¿no? Con Álvarez, ¿no? Y acá hay otro, nuestro oyente nos dice, para mí campeón de Sporting Cristal 2-0. Ya, tenemos más puntaje, doctora. Suerte para la señora Alicia, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver, de repente la próxima semana vamos a ver si contactamos con el empresario, ¿no? De Panadería y Pastelería Don Julio, ¿no? A ver si estaremos sorteando algunos panetones para nuestras audiencias de Garra Deportiva, y como estar diciendo, finalizando ya nuestro programa, llevamos el día de hoy 119 ediciones que se han emitido durante todo este año, como se dice, y solamente agradecerle a nuestro Dios Padre Poderoso por brindarnos, darnos salud y seguir en todo esto. Esperemos la próxima semana, doctor, volverlo a tener con usted, volver a conversar, a analizar todo esto, cómo termina, quién es el que realmente, si acertamos lo que es el campeón de la Copa Perú, el campeón de la Liga 1, el martes se juega el campeón del torneo sub-18, a ver si es Alianza o Cristal, no, ellos dos nuevamente se van a enfrentar, la coincidencia que está dando y todo esto, ¿no? Y ver tema, como se dice, cerrando ya esta edición de Garra Deportiva y Tiempo de Juego del 2021, pues, y que nuestro Dios Padre Poderoso nos siga bendiciendo y estar el próximo año. Sabemos que se va a jugar descentralizado el torneo de la Liga 1, Liga 2, y vemos si regresa nuevamente la Copa Perú desde su etapa distrital. Claro, antes de agradecer por la invitación, Arturo, unos minutitos, voy a conversar con el dueño de la panadería, Don Julio, y me comprometo que para fiestas navideñas, al menos, se va a hacer presente la panadería Don Julio, al igual que Estudio Jurídico Rodríguez, con los regalos para todos los televidentes del exitoso programa Garra Deportiva. Bien, doctor, felicitaciones. Entonces, ojalá, como se dice, primero vamos a asegurar los panetones nosotros, doctora. Pero para Arturo no creo que haya, porque ese tiene que ser bien pesado. Como el panetón de Santibáñez, ¿no? De Santibáñez. Uno de Santibáñez. Entonces, hay que decirle al propietario de Panadería y Pastelería que le eche harta pasa, pues, ¿no, doctor? Para que salga así como el panetón de Santibáñez. Uno especial para Arturo. Uno especial para Arturo, ya que ya me imagino para Arturo. Y antes de ir terminando... No, con todo este programa, el día, bueno, lo hemos querido hacer así, un poquito más animado, hoy día viernes, como cerrando, quiero saludar el día de ayer. Estuvo de cumpleaños uno de nuestros integrantes de Garra Deportiva, como es Miguel Ángel Rojas, si no recuerdo el otro apellido, Rojas, creo, por parte de la mamá. Desde aquí, desearle lo mejor a este muchacho, ¿no? Que por tema de estudio no ha estado terminando con nosotros en el programa, y que de repente el próximo año, si yo le presto vida, estará nuevamente con nosotros, integrándose nuevamente al programa de Garra Deportiva, ¿no? De aquí, Miki, desearte lo mejor, en bendición de tu hermosa familia, de tu señor padre, tu señor madre, y que tus éxitos, y que tengas buenos éxitos. De aquí, Garra Deportiva, te sea lo mejor y bendiciones. Feliz cumpleaños para Miguel Ángel Rojas. Más conocido que Miki, ¿no? Miki Rojas. Miki Rojas, conocido más como Miki Rojas, como dice todo esto, ¿no? Y ojalá, pues, ¿no? De ser algo, para ir cerrando ya, no sé si tienen algo, doctor Carlos Miguel, para ir terminando ya, como dice, con todo esto, con nuestro programa del día, hoy viernes, programa número 119, para ir terminando ya. Claro, simplemente agradecer por la invitación una vez más, Orlando, Arturo, Fabián, Carlos. Ha sido un programa bonito, un programa divertido, con pronósticos que esperemos que se puedan dar para cada uno, más para Orlando, si es que gana Cristal y
se le cumple su sueño aparte de la camiseta. No, doctor, ya tengo la camiseta. Esa es la del campeón, doctora. Es la del campeón, la que tengo yo ahí guardadita, bajo siete. Doctor, dicen los oyentes que si. Dicen los oyentes que si Sporting Cristal no gana el campeonato, que Orlando se ponga la de Alianza Lima por un mes. No, señor. Los oyentes están ahí. Los oyentes lo están poniendo. Búscalo ahí. No. Los oyentes están diciendo que si Alianza Lima sale campeón, el director de Garra Deportiva tiene que ponerse por un mes la camiseta de Alianza Lima y tomarte una foto y subirla en las redes. Que salga en el programa siguiente. Y que salga el siguiente programa con la camiseta de Alianza Lima. No, doctor, claro. No. Pero quien lo está buscando es el entrenador de, ¿cómo se llama? De Alfonso Ugarte y del Pirata de Caimanes también, porque dice que harta suerte le ha dado. Ahí vamos con las. Así es, doctor, vamos terminando. Es día viernes y como se dice, mi cuerpo lo sabe, ¿no? Doctor, de aquí, como se dice, algo para la calor, ¿no, doctor? Podría ser. Unas agüitas heladas. No. Un reencuentro antes de que se acabe el año debe ser, ¿no? Pero lamentablemente que el director de Garra Deportiva no va a estar, ¿no? No, no te preocupes, yo también lo puedo tener acá. Bueno, somos doctor. Tipo Zoom, pero el tema es que Fabián tendrá que tomar para que sea un cifrú, un pulpín ahí. No, a Fabián hay que darle un energético ahí para que tenga más fuerza a Fabián. Ya Fabián el próximo año ya va a conducir. Claro, podríamos coordinarlo por interno, una reunión antes de acabar, de culminar el año. Los oyentes dicen, claro que sí, se ponga la camiseta de Alianza Lima, no. Ya ves, ahí están. Ahí está. No puedo. Dijo un comentarista por ahí, ¿no? De noticias. No lo digo yo. No, otra cosa puede ser, pero no, de la Alianza no. Una la del Boy puede ser, ¿ah? ¿Eh? Pero el Boy no está jugando la final. Bueno, cuando juegue la final, entonces, muchachos. Bueno, muchachos, muchas gracias. Ha sido un programa muy lindo, haber conversado temas interesantes, cosas administrativas con el doctor, ¿no? Acerca de todo esto, parte conocedora de lo que se maneja el tema administrativo, que realmente nosotros un poco que obviamos de repente. Y qué más con usted, doctor, que siempre de repente los momentos que nos pueda acompañar la próxima semana, de repente nos comprometerlo, doctor, acompañando el día lunes, martes y el día viernes, de repente pensando, terminando el cierre de nuestro programa, la edición de este año 2021. Estamos en la edición número 19 para llegar al 20, al programa 122. Que se ha terminado con buen éxito, no digo que no, aunque hemos tenido unos altibajos por ahí. Comenzamos con narraciones, el debut de Miguel Ángel Zapata, como se dice, en relatar partidos de la Superliga K. Por ahí me animé yo también en algunos partidos, como dice, me dijeron, no te sale bien, pero bueno. Por ahí Fabián que nos acompañó, que te ha acompañado durante un mes, ¿no? Más de un mes, Fabián, acompañándote, claro. Como se llama, en las emisiones diarias, ¿no? Después y que sigue, nos hemos dado unas pequeñas vacaciones nosotros. Y sigue Fabián acompañándonos, ¿no? Ya él ya está patentado, como se dice, con el programa de Garra Deportiva. Y seguir para el próximo año, de repente Fabián le vamos a dar la responsabilidad que tenga ya de él de conducir el programa en el momento que no nos encontremos nosotros, ¿no? Y tener todo esto, doctor. Comprometelo para la próxima semana, doctor. Ojalá que usted pueda, porque sabemos que es una persona también muy ocupada con estos temas de leyes que tiene, ¿no? De solucionar, ¿no? Y ver todo eso, ¿no? Para tener un lindo programa y el día viernes de repente vamos a conversar con los muchachos y el día viernes de la próxima semana de repente estamos ya terminando, ¿no? Porque se termina divisiones de Liga 1, Copa Perú, los equipos van a descansar, comienzan una pretemporada y para iniciar en el mes de enero se inicia, ¿no, Carlos? ¿No? Sí, en enero. 14 de enero. Se inicia lo que es la Liga 1, ¿no? Y ver todo ese tema. Ojo, Orlando, antes que me olvide, se está planificando que la selección pueda jugar el 12 de enero y el 16 de enero un partido de preparación que podría ser con Panamá y por ahí podría ser Jamaica o Costa Rica, ¿no? Simplemente claro, eso, antes que me olvide. Ya tenemos el repechaje que es contra el representante asiático. El quinto de Asia que podría ser Australia. Y eso ya lo podremos conversar bien el día lunes, muchachos, ¿no? Y simplemente, doctor, agradecerle por todo el tiempo que nos ha brindado. Y esperemos tenerlo, ¿no? Ya la próxima semana y poder conversar
y poder estar enterado de todo esto administrativamente que viene el caso de Cinciano con el del Cusco, que todavía no hay eco. Por ahí el caso de Stein, que lo llevó su caso al Tribunal Constitucional Suizo, y todo eso, doctor. Conmigo será hasta el día lunes, muchachos. Hay que cuidarse, porque se dice que la tercera ola ya está a puerta. Simplemente nos queda cuidarnos, mantener el distanciamiento y seguir Carlos, con nuestra doble mascarilla, muchachos. Carlos, antes que te vayas, ojalá que al cierre de nuestro programa podamos tener, como se dice, una transmisión del Fútbol Master, ¿no? Un Fútbol Master para cerrar el con broche de oro, como se dice, al menos con una transmisión de el Fútbol Master que ya se inició en Lambayeque y lamentablemente conversamos con su presidente que nos iba a tener al día con la programación, lamentablemente no la tenemos. Por eso que me imagino que se juega mañana la segunda fecha y no tenemos programación. Bueno, ha sido un lindo programa para Carlos, Orlando, antes de irnos, discúlpeme, hay un oyente dice que si Sporting Cristal sale campeón, el doctor tiene que ponerse la camiseta del Sporting Cristal por un mes y salir del programa. Lo están devolviendo. No, el doctor le gusta la celeste. ¿Por qué crees que tiene el banner ahí con un loco celeste ahí? Debió ser rosado, doctora. No, ya mucho, ya muy, muy lado femenino. Bueno, de aquí será hasta el día de mañana. Doctor, un fuerte abrazo. Fabián, Orlando, a cuidarse y seguir usando nuestras mascarillas, hacer la distancia necesaria. Un fuerte abrazo, doctor. A cuidarse, doctor. Muchas gracias. Hasta el día lunes. Hay que celebrar con Cristala, por favor. Nos vemos, doctor. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, gracias por tu tiempo. Nos vemos, gracias, muchachos. Gracias, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Bueno, nos vamos el día de hoy. Agradecer a todos los oyentes que estuvieron en la sintonía, para la señora Alicia, para Marcelo Quintana, ¿no? El popular Chavito, para el ingeniero Jaime Leonel Arteaga, para el arquitecto Juan José Siesquegno, que sigue con su academia JJ Arquitectura. Imagino que esta semana algo hay un campeonato por el aniversario de Pacora, donde van a participar equipos que han estado en Copa Perú, JJ Arquitectura, Ale América, un equipo Jayanca, no recuerdo bien, y el San Martín de Pacora y todo eso. Bueno, desearle lo mejor y bendiciones a todos ellos, ¿no? Y a todos los que estuvieron en nuestra sintonía. Nos vemos hasta el día lunes con el tema de regresar ya el día lunes comentando quién es el campeón de la Copa Perú, si se fue a Junín o se fue a Puno. Dos representantes más de 25, 30 años que no tuvieron fútbol profesional y que ahora lo van a tener. No sabemos, uno, quién va a la Liga 1, Liga 2, se va a saber el día lunes a partir de las 4 de la tarde cuando finalice el partido, pero el día domingo ya sabremos quién es el campeón de la Liga 1. Apostemos que todos dan por Cristal, pero todo se va a resolver en el terreno de juego. Ojalá, como ya lo dijo el Chavito, que se juegue bien y que no se manche la pelotita. Bueno, y si se mancha, no creo, pero creo yo que el día del domingo el cielo se va a vestir y las tribunas se van a vestir así como el fondo que tengo yo, de celeste. Nos vemos. Chao, chao, chao. Cuidarse. ¡Bruh!